bases que tienen un contenido más elevado de proteínas, mayores entre 23 y 40%, y otros grupos como las oleaginosas. Vamos a ver aquí. No sé. Y como las oleaginosas que nos aportan los lípidos, entre 29 y 54% aproximadamente. Y bueno, podemos seguir mencionando algunas otras semillas que también son fuente de materias primas esenciales para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones, ¿no? La semilla constituye una materia prima de artículos esenciales o representan los materiales de multiplicación de plantas importantes para la producción, por ejemplo, de lo que son nuestros aceites, de lo que son los aceites, las bebidas, ¿no? Aquí tenemos la importancia del cultivo de café y cómo impacta eso en la calidad de vida de las poblaciones de agricultores. Tenemos las cervezas, los destilados, los que son fuente de productos de productos textiles, más recientemente ya los biocombustibles, ¿no? Y las semillas forestales, muchas de ellas que se usan en artesanías y que son fuentes de ingresos para las comunidades. Pero también es importante resaltar en lo que hemos estado exponiendo, que el desarrollo de la actividad agrícola ocurrió a partir del reconocimiento de plantas que interesaban a los seres humanos como fuentes de alimentación principalmente, y a partir de formas silvestres, estas han sido a través de muchos siglos mejoradas, a través primero de procesos de selección, cruzamientos, etcétera, para poder obtener los productos que ahora conocemos para nuestra alimentación en mayor calidad y en mayor cantidad, ¿no? De esta manera han sido paulatinamente domesticadas, pero son las semillas, los lugares donde se ha podido concentrar todas estas alteraciones genéticas naturales o planificadas, ¿no? Ya sea en programas de mejoramiento vegetal, ya sea convencional o moderno, y es a través de las semillas un mecanismo más rápido y eficiente para la difusión de nuevos cultivares hacia los agricultores. En ese sentido, las semillas son parte muy importante de la transferencia de nuevas tecnologías a los agricultores. Los programas de mejoramiento vegetal, unidos con programas fortalecidos de producción de semillas de calidad, van a ser componentes importantes para el progreso de una economía sustentable. Nosotros hemos puesto aquí este cuadro, es de estadística de producción de maíz en Estados Unidos, ¿no? Hasta alrededor de los años 2000, en que podemos observar hasta los años 1930 aproximadamente, la prevalencia de cultivares de polinización abierta con rendimientos alrededor de 1.260 kilos por hectárea, los cuales han sido mejorados por trabajos de mejoramiento genético y de programas de abastecimiento de semillas, han ido aumentando a híbridos dobles, mejorando la calidad genética de estos cultivares, y posteriormente a híbridos simples, alcanzando mayor potencial de rendimiento, ¿no? Hay que considerar que los trabajos de mejoramiento genético han aportado aproximadamente el 70% de la mejora de los potenciales de rendimiento de los cultivos. Ahora, es muy importante también resaltar el rol de las semillas como base de la conservación del germoplasma,
¿no? La preservación de los recursos genéticos vegetales y animales constituye un desafío para los investigadores, ya que tenemos que reservar todos estos esta biodiversidad para las futuras generaciones y las futuras necesidades del ser humano. La semilla constituye la mejor forma de conservar los germoplasmas por las características de tolerancia a la desecación que ya hemos mencionado. Esto incluso en comparación de otras formas de propágulos de reproducción asexual. Y finalmente, el rol de las semillas como el insumo estratégico para la agricultura, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que desde la creación de la agricultura, el descubrimiento de la agricultura por el hombre, la población comenzó un crecimiento exponencial, ¿no? Lo que está determinando que este crecimiento de la población sea cada vez mayor y que se está previniendo que es necesario aumentar la producción de alimentos en 70 puntos porcentuales. En este cuadro podemos ver cómo en los años 1960 hemos sido aproximadamente 3 mil millones de personas, ¿no? Luego de 39 años, en el año 1999, hemos duplicado nuestra población a 6 mil millones y actualmente se proyecta que en el año 2042 seamos 9 mil millones de personas. Esto ha ocurrido en menos de 100 años. En 82 años hemos triplicado nuestra población, ¿no? Esto es algo muy desafiante, considerando esto conjuntamente con las alteraciones climáticas globales y con la limitación en el uso de la tierra y del agua, lo cual pone un desafío cada vez mayor para poder proveer alimentos nutritivos y sanos a la población. Y esto se concentra principalmente en poder, a través de mejoramiento genético, poder obtener cultivares más resilientes a las nuevas condiciones y sin perder los potenciales de rendimiento. Entonces, la semilla va a poner a disposición de los agricultores los avances de la genética vegetal y al mismo tiempo, a través de sus cualidades de fisiológicas, sanitarias y físicas, son los principales responsables para el establecimiento de la población inicial de plantas en un campo. Es necesario resaltar que la fertilización, el tratamiento fitosanitario y el control de plantas invasoras y demás prácticas culturales no son suficientes para elevar la producción más allá de los límites que nos establece el genotipo. De esta manera, la orientación de un programa para la elevación de la productividad agrícola de un país o de una región va a estar íntimamente subordinado a la disponibilidad y el uso de semillas de alta calidad. Todo el trabajo de mejoramiento desde nuestros ancestros hasta la actualidad, que nos provee de material genético de mejores cualidades, es necesario que esté soportado por un programa de semillas fortalecido y eficiente que asegure la disponibilidad de semillas de calidad a nuestros agricultores. Pero, ¿qué es una semilla a estas alturas? La semilla botánicamente es definida como una estructura biológica compleja que mantiene una planta en miniatura acompañada de sustancias de reserva que van a ser su fuente de alimento y protegida de una cobertura, ¿no? Esto está en una pausa de su metabolismo a la espera de condiciones favorables para su desarrollo. Ahora, esta es de la parte botánica. Es necesario resaltar también que de acuerdo a nuestro marco legal nacional,
no solamente es considerado semilla, la semilla sexual, sino también la semilla asexual, ¿no? En ese sentido, toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual de una especie es considerada semilla. Ahí quienes están incluidos los plantones de frutales, de forestales, ¿no? De café, por ejemplo, también los tubérculos, en el caso de papa, puede ser también la cebolla, el ajo, ¿no? Que se están multiplicando de manera asexual. Ahora vamos a hacer una revisión rápida de cuáles son los factores de calidad que van a determinar el desempeño de las semillas, ¿no? Primer punto es la calidad genética. La calidad genética son todas aquellas características que han sido mejoradas a través del tiempo y que van a ser transferidas por la semilla hacia los agricultores, ¿no? La identidad y pureza varietal va a garantizar que se obtengan plantas que reproduzcan fielmente las características del cultivar seleccionado. ¿Y qué características son las que nos traen la calidad genética? La resistencia o tolerancia a plagas, la adaptación a ambientes específicos, el potencial de rendimiento, el ciclo vegetativo, la calidad industrial. Y esto es medido a través de la pureza varietal, ¿no? Estos son datos de la norma para la producción, certificación y comercialización de semillas de maíz, en la cual se establecen los límites de plantas fuera de tipo de cultivares híbridos, en este caso, para básica una en mil. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una pureza varietal en el campo de semilla dentro del proceso de certificación del 99,9%. En la categoría registrada estamos en el mismo nivel y en la categoría certificada 2 en 1000, que se traduce en una pureza varietal de 99,8%. Entonces, el cultivar mejorado con características superiores, soportado por la producción de semillas, nos va a dar como resultado las semillas de calidad de cultivar mejorado disponibles a los agricultores. Y esto se garantiza a través de inspecciones de campos a los agricultores dentro del proceso de certificación, a través de parcelas de pruebas sobre muestras de lotes de semillas o pruebas sobre muestras en laboratorio. Es importante resaltar aquí que la introducción de nuevos cultivares debe ser precedido por ensayos en campo, tanto de valor de uso y de comportamiento frente a factores bióticos y abióticos en los diversos ambientes donde será comercializado. Esto es importante porque a pesar de que internamente puede tener toda la genética necesaria, hay que ver si esto se manifiesta bajo nuestras condiciones. Otro factor es la calidad fisiológica. La calidad fisiológica se refiere a la capacidad de la semilla para germinar, no solamente germinar, sino emerger y dar origen a plantas adultas normales, uniformes y vigorosas, ¿no? Y la calidad fisiológica de una semilla se construye en el campo de multiplicación durante todo el proceso de cultivo y obtención de estas semillas. ¿Cómo sabemos de una alta calidad fisiológica en un lote? A través de la velocidad y uniformidad de la germinación, el desarrollo morfológico normal de las plántulas, la emergencia y desarrollo de las plantas bajo diferentes condiciones limitantes, bajo un mejor potencial de rendimiento de los cultivos y una mejor capacidad de almacenamiento de las semillas bajo condiciones óptimas y adversas. Tenemos algunas vistas de plántulas anormales dentro de los ensayos de germinación. Nosotros ya podemos observar acá esta deformación, en este caso de vainita, ¿no? En el caso aquí de algodón, ¿no? Problemas con raíces, problemas con emergencia de las hojas cotiledonales,
no frente a plántulas ya normales, completamente emergidas y que mantienen todas sus partes esenciales, ¿no? Aquí tenemos, esto es muy importante indicar que la semilla es un ser vivo y por tanto, conforme pasa el tiempo, y dependiendo de las condiciones donde se encuentre, va a comenzar todo su proceso de deterioro, ¿no? El proceso de deterioro es irreversible, es el envejecimiento natural de las semillas que se puede ver acelerado por condiciones desfavorables en el lugar de almacenamiento o distribución. Entonces, esta es una forma de evaluar cómo está nuestro lote de semillas. Y para eso, nuestras normas tienen estándares mínimos de germinación de semillas especialmente. Hay otras pruebas que también nos dan idea de la calidad fisiológica, ¿no? La prueba de tetrasóleo, las pruebas de vigor, en frío, aceleramiento acelerado, envejecimiento acelerado, perdón, que nos sirven para poder evaluar la calidad fisiológica de un el otro atributo es la calidad física, son los atributos asociados a la presencia o ausencia de contaminantes indeseados dentro del lote de semillas. También comprende la integridad, ¿no? Se refiere a la integridad de las semillas, si esto es, si tienen daños mecánicos o daños producidos por plagas, insectos, roedores, etcétera, el tamaño de la semilla y el contenido de humedad, ¿no? Es medido a través de la pureza física, la humedad, el porcentaje de daños mecánicos, el peso de 1000 semillas y el peso volumétrico. Y finalmente, la calidad sanitaria, que se refiere principalmente a la presencia o ausencia de plagas transmisibles por semilla y que pueden causar enfermedades que desmejoren la calidad o el rendimiento de los cultivos. La semilla es una de las fuentes más importantes de diseminación, sobrevivencia y continuidad de los patógenos de una generación a otra. Durante los procesos de certificación de semilla existen, para los cultivos regulados, existen plagas no permitidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de arroz, es la presencia de arroz rojo. En el caso de los cereales, es la presencia de semillas de avena fatus, ¿no? Estos son malezas. Estos contaminantes podrían causar pérdidas de rendimiento del 50% a más, ¿no? ¿Esto cómo se asegura? A través de las inspecciones de campo de multiplicación de semillas en el proceso de certificación o a través de diagnósticos fitosanitarios. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que es la semilla de calidad, ¿no? Nos va a asegurar una buena germinación, una alta pureza varietal, ausencia de plagas, adecuado porcentaje de humedad y bajo porcentaje de impurezas. Entonces, la semilla de calidad se hace en el campo, ¿no? Y también dentro de los procesos de acondicionamiento, almacenamiento y distribución. Estas actividades van a constituir los componentes de calidad. Genético, fisiológico, físico, sanitario del lote de semillas, los cuales van a determinar el potencial productivo del campo. En otras palabras, van a determinar la productividad agraria. Y acá quisiéramos comenzar con una revisión de nuestra cadena de valor de semillas en nuestro país, y que el cual es entendido como una serie de actividades interrelacionadas con el objetivo final de poder brindar una mayor disponibilidad, acceso y uso de semillas de calidad, ¿no? Esto nos va a englobar desde el manejo y conservación de los recursos genéticos, las actividades de investigación, especialmente de obtención de nuevos cultivares y nuevas tecnologías de producción de semillas. El proceso de producción y certificación, la distribución y comercialización a través también de la importación de semilla
Y también de mirar los otros sistemas que existen de producción tradicional, biodiversa, en las semillas de uso propio, ¿no? Así como la producción de clase no certificada, todas para abastecer a los agricultores y al final ser parte de la mejora de la productividad agraria. Vamos a comenzar con una breve revisión en el caso de nuestro país, ¿no? El manejo de los recursos como parte del manejo de los recursos genéticos. Como sabemos, el germoplasma es una fuente de variabilidad. Es muy importante su conservación como soporte para las futuras generaciones. El INIA es a través de sus estaciones experimentales agrarias, son los principales mantenedores de los recursos genéticos, ¿no? Además de los trabajos de universidades e institutos de investigación especializadas. Como país, nosotros nos hemos adherido a varios convenios a nivel internacional, como por ejemplo el Convenio de la Diversidad Biológica del año 1992, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el TIRFA, adoptado desde el año 2001, el Protocolo de Nagoya, la decisión 391 del régimen común de acceso a los recursos genéticos y más recientemente, hace pocos meses, fue aprobado el reglamento de acceso a los recursos genéticos por el MINAM, el cual reúne todas la participación del Perú en estas normas. Y promueve el conocimiento y la puesta en valor de nuestros recursos genéticos para hacer un uso sostenible de nuestra diversidad biológica, asegurando la promoción e incentivo de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como la participación en los beneficios de los actores de la cadena de valor como un incentivo para la conservación de la biodiversidad. Hay que hacer hincapié acá que actualmente todos estos acuerdos están dirigidos a una participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos. En nuestro marco legal, en el tema de semillas, la ley reconoce a los recursos fitogenéticos como patrimonio de la nación, de acuerdo a nuestra constitución política y a nuestros convenios internacionales, y reconoce también la existencia de las variedades nativas, ¿no? Como las variedades producto del trabajo de un proceso de mejoramiento sistemático y científico controlado, y se consideran como sinónimos los términos de variedades autóctonas o tradicionales. Y se promueve que esas variedades nativas puedan ser inscritas en el registro de cultivares comerciales con el objetivo de poder producir semillas certificadas de estos cultivos y poner mayor abastecimiento de estas semillas. En el año internacional de la papa se logró la inscripción de aproximadamente 57 cultivares de papas nativas. Lo mismo sucedió en el año internacional del aquino del año 2012, en el que en esa fecha también se aprobó la norma para la producción, certificación y comercio de semillas de quinoa. Se logró inscribir muchos cultivares nativos de quinoa como cancoya, María Marangani, Blanca de Junín, así como otros cultivares que habían sido obtenidos por universidades y por el INIA y desde hace ya de uso extensivo desde hace ya mucho tiempo. Lamentablemente, estos logros no se han visto, por ejemplo, en el año internacional de las leguminosas, ¿no? Creo que sería muy bueno que esto se siga promoviendo. Pasamos al tema de la investigación y cómo está regulado en nuestro marco legal actual. Como habíamos mencionado, los trabajos de mejoramiento genético son responsables de cerca del 70% del aumento de la productividad, ¿no? Hay mucho trabajo de mejoramiento. El INIA es el principal obtentor de cultivares, de especies con finalidad de ser fuente de alimentos en nuestro país. Entonces, nosotros en la ley, en nuestro reglamento, tenemos el registro de investigadores y centros de investigación,
que incluye a toda persona que se dedique a la investigación de semillas, de acuerdo a que cumplan los requisitos y que tiene derecho a obtener su inscripción en este registro y que le da la potestad también de poder inscribirse como obtentor de diferentes cultivares, ¿no? Está reconocido el concepto de variedad de semillas, tenemos a nuestro registro de cultivares comerciales, que vamos a tratar más adelante, y hay un registro de oficio de cultivares para cultivares que han sido utilizados por más de 10 años. Se les facilita el ingreso al registro. ¿Y por qué es importante el ingreso al registro? Porque de esta manera es posible ingresar al proceso de certificación de semillas y por lo tanto mejorar la disponibilidad de semillas certificadas a los agricultores. Ahora, este registro de oficio ya venció, solamente tenía un plazo de 5 años. Aquí está una revisión del registro de cultivares comerciales, ¿no? Este registro, a través del ensayo de identificación y el ensayo de adaptación, busca asegurar que los cultivares que sean inscritos, ¿no? Se pueda garantizar la autenticidad de su denominación de acuerdo a su descripción y el reconocimiento de la conveniencia y utilidad para el comercio de semillas en el país, ¿no? Este registro es obligatorio para los cultivos que están regulados, ¿no? Más adelante, la ingeniera Lucía nos va a presentar qué cultivos están regulados y son obligatorios de ser inscritos. En nuestro país también disponemos del registro de variedades vegetales protegidas, ¿no? Y para poder, esto es manejado por el INDECOPI conjuntamente con el INIA, y tienen que demostrar novedad, tener una denominación genérica y a través de los ensayos de distinción, homogeneidad y estabilidad, presentarlo para poder ser parte de este registro y poder acceder a una propiedad, ¿no? Acá hay una breve un cuadro que nos puede diferenciar en cuanto al registro de cultivares comerciales. Es obligatorio, el registro nacional de variedades vegetales protegidas es facultativo, ¿no? En el caso del registro de cultivares comerciales no otorga propiedad y es necesario el ensayo de identificación y el ensayo de adaptación y eficiencia. En el caso del registro de variedades vegetales protegidas sí otorga propiedad. Esto quiere decir que el obtentor tiene la facultad de poder hacer un cobro de las regalías por el uso de las semillas. A continuación, agradezco su atención y les voy a pasar con la ingeniera Lucía Pajuelo para que continúe el desarrollo de la cadena de valor en semillas en nuestro país. Sí, muchas gracias, Susana. Voy a compartir mi presentación. Muy bien. Entonces, continuando porque esta es una continuación a lo que hemos visto en la primera parte con la ingeniera Susana Chumbiauca, vamos a continuar con toda la parte de producción de semillas, ¿sí? Y como vemos en esta cadena, implica varios tipos de producción. Producción de semillas de las categorías superiores, de las categorías comerciales, de una clase no certificada, vamos a ver las categorías y clases también, la producción tradicional y la producción que se realiza fuera del país, que es la que se importa. En cuanto a la producción de semillas, se define de acuerdo a la legislación como el conjunto de operaciones o procesos encaminados a multiplicar y acondicionar las semillas para realizar siembras o plantaciones. Pueden ver en esta diapositiva que existe una semilla de la clase genética, que es aquella que, como ha mencionado bien la ingeniera Susana, es producida por el mejorador, ¿no? Que es el obtentor. Y este no tiene ninguna obligación para envasar su semilla o etiquetarla
pero cuando la transfiere al productor de semillas, tendrá que entregarle una declaración jurada, ¿no? Del origen de esa semilla, de que es de su propiedad, de su obtención, y que él la mantiene. La semilla de la clase certificada es aquella que requiere inspecciones oficiales, tanto durante el desarrollo del cultivo, ¿no? Que tiene fines de producción de semillas, como en el acondicionamiento, es decir, durante la post cosecha. Y aquí la responsabilidad de la calidad es del productor y del organismo certificado. En cuanto a la semilla de la clase no certificada, es aquella que no pasa por esas inspecciones oficiales, pero es una semilla de calidad, puesto que el productor de semillas tiene que contar con un control interno, un sistema de control interno durante toda su producción, ¿no? Y que muchas veces para guardar y cuidar su calidad suele ser más exigente, ¿no? El productor de semillas. A continuación les presento esa clasificación de las semillas en cuanto a sus clases, son tres clases, a ver, vamos a poner el puntero. La clase genética, que es la de mayor calidad genética, por eso es que está, digamos, en un nivel superior. La clase certificada, la cual contiene o incluye cuatro categorías, y la clase no certificada. Dentro de la clase certificada está la categoría básica, que es una multiplicación que parte de la clase genética. Es una primera multiplicación o generación, a continuación se produce la categoría registrada y a partir de la registrada la categoría certificada. Hay una categoría autorizada que es una excepción a la regla, ¿no? Y que tiene ciertas condiciones que no vamos a explayarnos en estos momentos, ¿no? Pero es importante mencionarlo. Si ustedes ven esta flecha de la izquierda en donde dice menores volúmenes y más altos estándares de calidad genética, significa que si nos vamos en las clases y categorías hacia arriba, vamos a tener una mayor calidad genética, pero en volúmenes pequeños. ¿Qué nos interesa? Que la semilla sea accesible, disponible en cantidad y en precio también, ¿no? En precios accesibles. Por eso es que se tienen que multiplicar en diferentes generaciones, pero cuidando la calidad. Y así es que, como vemos en esta flecha de abajo, hacia la derecha vamos a obtener mayores volúmenes, más altos estándares de calidad física y fisiológica, porque en eso vamos a darle énfasis y vamos a poder obtener precios accesibles para los productores agrarios. Importante también mencionar acá que la clase genética y las dos categorías, básica y registrada, de la clase certificada, que son, digamos, categorías superiores, son las producidas por el obtentor, mientras que la categoría certificada, la categoría autorizada y la clase no certificada son las semillas comerciales, son las que se comercializan en las tiendas, ¿no? Y las que llegan al agricultor. Veamos qué es la certificación de semillas. La certificación de semillas es un proceso técnico en donde se verifica la identidad de la semilla, es decir, su procedencia, su fuente de origen, ¿no? Que es de un obtentor, ¿no? En donde se tiene que asegurar ello. La producción, es decir, durante todo el campo de producción, el acondicionamiento, que esto viene a ser la post cosecha, y la calidad de la semilla, ¿no? La verificación de la semilla, ya estamos hablando en laboratorios, ¿no? ¿Y esto qué busca? Asegurar a los usuarios de las semillas la pureza e identidad genética, los adecuados niveles de calidad física, la calidad fisiológica y la calidad sanitaria, que si han prestado bien atención, son los atributos de calidad que deben tener las semillas. Y para ello se requieren normas, que hayan organismos certificadores y procedimientos también, ¿no? Entonces, normas existen, ahí está la ley, su reglamento general, hay un reglamento técnico de certificación de semillas, hay los reglamentos específicos o las normas específicas, también se requieren los organismos certificadores, ¿no? Tenemos, en el país existen
varios organismos certificadores, lo vamos a ver posteriormente en otra diapositiva, ¿no? Y también se requieren los procedimientos, ¿no? Los procedimientos están contenidos en las normas, pero también tienen que ser desarrollados en estos manuales de control de calidad, ¿no? Y el procedimiento tiene un punto de inicio, y que es donde se verifica la procedencia de las semillas, se verifica en el campo a través de inspecciones que la hacen estos organismos certificadores, también se verifica durante el acondicionamiento de la semilla, se verifica en laboratorios, como les mencionaba, para finalmente poder hacer el etiquetado tanto del productor de semillas, que tiene su propia etiqueta, como de la etiqueta oficial, que es la que entrega el organismo certificador, y con eso se finaliza este proceso. Entonces, todo esto es necesario para poder contar con semillas certificadas. Y es muy importante tener en cuenta que la certificación de semillas no es posible hacerse para todos los cultivos en el país, ¿no? Solamente está restringido a aquellos que tienen una norma específica o reglamento específico, que acá les presento, ¿no? Algodón, arroz, las leguminosas de grano, el maíz amarillo duro, papa, cereales y maíz milacio. Dentro de los cereales está trigo, cebado y avena, y dentro de las leguminosas, arveja, caupí, chocho, frijol de palo, garbanzo, haba, lactao, lenteja, maní, payar, soya y zarandaja. En cuanto a los organismos certificadores, para que también tengan conocimiento, existen varios organismos certificadores privados, como certificadora GBR, SAC, que brinda este servicio en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Está certificadora GBR Selva SAC, que interviene en Amazonas y San Martín. El Comité Departamental de Semillas de Ica, o CODESE Ica en Ica. El Comité Regional de Semillas de La Libertad, CODESE La Libertad en La Libertad. El Comité Regional de Semillas de San Martín, CODESE San Martín en Loreto, Amazonas y San Martín. Y en todos los demás lugares en donde no hay interés del sector privado, interviene la autoridad en semillas, que es SENASA. Es importante tener en cuenta la tasa de uso de semillas certificada, que no es más que el área que se atiende con la semilla que se certifica a nivel nacional, ¿no? Que es esta barra pequeña que está acá, verde claro, versus o contrastándola con el área que se siembra en total de esos cultivos que les he mencionado que se certifican. Y como verán acá, la tasa de uso actual es de 12.63%, ¿no? Esta es la última tasa de uso de semilla certificada. Y estos valores, digamos, en la campaña 2009-2010, ha sido de 9.72%, ha ido subiendo un poco a 12, 13, no ha llegado a 14 lamentablemente, pero ahí se ha estado manteniendo. Esta tasa de uso de semilla certificada es realmente bastante, bastante baja, ¿no? Y veamos esto en detalle. Viendo en detalle, cuando hablamos de semilla de arroz, podemos ver que la tasa de uso ha ido evolucionando de forma muy favorable, y los últimos años esta tasa de uso ha sido siempre mayor del 50%, hasta acá se ha llegado al 60%, ¿no? Mientras que en el caso de algodón, bueno, el algodón ha tenido algunos altibajos y luego el tema del precio y que se han ido disminuyendo las áreas de siembra, pues esto ha perjudicado también en la producción y disponibilidad de esta semilla de algodón certificada, pero igual podemos decir que está en valores, bueno, el último valor ha sido 9.6%, pero bueno, consideremos el anterior, ¿no? Casi 15%. En el caso de maíz amarillo duro, con cultivares nacionales y algunos importados también, ¿no? Se está produciendo
un promedio de 5 y pico por ciento de semilla certificada, y en el caso de maíz amarillo duro, pues hay como un 50% de área que se atiende con semillas de híbridos importados, ¿no? Para quinoa también hubo un comportamiento favorable. Esto se inició con el Año Internacional de la Quinoa, pero de ahí se ha ido contrayendo, y en la última campaña hemos estado pues con un valor de 1.8%, ¿no? Cuando ha estado en promedio de 5% los años anteriores. Pero veamos este caso, que es el que creo que queremos, es el que queremos llamarles la atención, ¿no? Es el caso de los cereales, las leguminosas de grano, la papa y el maíz amilacio. Las tasas, como ustedes ven, pues en promedio no pasan del 1%, salvo algunas campañas en donde las adquisiciones que hace el Estado para semilla de avena, se logró pues sobrepasar el 1% de tasa de uso de semilla certificada de cereales. Mientras que en los demás cultivos, pues esto está en 0.8 o 0.3 o 0.08 para maíz amplio, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros pensamos y estamos seguros en donde se tiene que intervenir, ¿no? Para la mejora de la agricultura familiar. Bien. En cuanto a semilla de clase no certificada, como les mencionaba, esta semilla se denomina no certificada porque no pasa por un proceso de certificación, pero es una semilla y tiene que ser una semilla de calidad, porque el productor tiene que tener su control interno de calidad y tiene que cumplir algunas obligaciones en cuanto a declarar sus campos, declarar la fuente de origen de la semilla que va a sembrar, tiene que declarar cuánto produce todas sus cosechas y tiene que también enviar las muestras al laboratorio para verificar si cumple con los estándares mínimos de calidad cuando estos están en las normas. Es importante mencionar que cuando hablamos de la producción de semilla de clase no certificada, ahí está todos los demás cultivos en los que se produce semilla en el país, ¿no? Y también la semilla importada. En cuanto a semilla importada, con esta diapositiva, la idea es resaltar que la semilla que más se importa es la semilla de maíz, ¿no? Que son estas barras verdes que ya les mencioné. Y de ahí a continuación está la alfalfa, ¿no? Y algunos otros pastos, braquiaria, dactilis, etcétera, y a continuación se importa mucha semilla de hortalizas, ¿no? Casi todas las semillas que se comercializan de hortalizas en el país son importadas. Y para la importación de semillas se requiere que el importador presente su certificado de calidad. Como ya les mencioné, la semilla importada cuando es ingresada al país debe ser etiquetada como no certificada, dado que no ha sido certificada en el país con las reglas del país, ¿no? El envasado y el etiquetado tiene que estar adecuado a lo que indican las disposiciones, y la importación es con fines comerciales y solo puede importarse cuando hay una norma o un reglamento específico. Los cultivares tienen que estar inscritos en el registro de cultivares comerciales. Para hacer ensayos de adaptación y eficiencia y hacer ensayos de identificación para poder inscribirse en ese registro, los importadores tienen que importar primero semillas con fines de investigación y solicitar eso al SENASA como autoridad en semillas. Pasemos al siguiente punto de la cadena, que es la distribución y comercialización. Es importante mencionar que comercialización no solamente es la venta o la compraventa, sino es la tenencia también, que es destinada a la venta, la oferta de venta y toda la cesión o entrega con fines de explotación comercial de semillas.
Aquí, por ejemplo, están las donaciones que realizan las entidades del Estado o las entidades no gubernamentales, los organismos no gubernamentales, ¿no? Que desarrollan algunos proyectos. En este caso, la responsabilidad de la semilla que se comercializa es de los productores, de los comerciantes, de los importadores, ¿no? Así es que es importante que la comercialización cumpla con estándares de calidad, ¿no? Toda la semilla que se comercializa. Y los comerciantes tienen la obligación de realizar una declaración de comerciantes de semillas ante la autoridad en semillas para poder realizar esta actividad. Aquí queremos resaltar que, como también lo mencioné, el principal comprador de semillas es el Estado en el país, ¿sí? Y hay diversos proyectos y programas que realizan, ¿no? En donde se destinan importantes valores para la adquisición de la semilla para determinados programas, como les mencionaba, ¿no? Entonces es importante que estas instituciones cumplan y adquieran semillas de calidad para que los resultados de los proyectos y los programas sean los mejores, ¿no? Es importante mencionar que las entidades del Estado tienen que presentar un plan anual de adquisición de semillas ante la autoridad en semillas, ¿no? Y tienen que adquirir semillas a productores que estén inscritos en el registro de productores de semillas o hayan declarado su condición de comerciantes, ¿no? Para que puedan cumplir con todas las todos los requisitos de calidad que las semillas deben de tener. Finalmente, en toda la cadena está el usuario, ¿no? Que además de que el usuario usa su propia semilla, que es muy tradicional en nuestros países, el agricultor también tiene que recibir semilla de calidad. ¿Y qué pasa si eso no sucede? Pues el agricultor tiene la oportunidad de hacer los reclamos ante la autoridad en semillas y para ello tiene que comprar formalmente, ¿no? A los productores de semillas o comerciantes de semillas, tiene que asegurarse que estén inscritos o que hayan declarado su actividad y tienen que tener tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, para un problema de germinación, su reclamo debe hacerlo 15 días después de recibir la semilla, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado acá para poder hacer los reclamos. Y los reclamos deben de ir acompañados con los documentos o comprobantes de pago, las etiquetas, los envases, es importante tener en cuenta eso, guárdenlo cuando compren una semilla por futuros problemas de calidad. Queremos resaltar que un marco legal en semillas es imprescindible en nuestro país y en todos los países porque, primero que nada, como ya dice el título de esta charla, ¿no? La semilla es un insumo decisivo o estratégico para la producción y es importante que haya disponibilidad de variedades mejoradas como uno de los principales instrumentos para el desarrollo agrícola. Como la semilla es un ente vivo, hace que existan muchos riesgos en la cadena de producción y comercialización. Y además de ello, también es importante proporcionar una medida de protección a los agricultores y a la industria de semillas ante ventas fraudulentas. Y por último, facilitar el acceso a los agricultores de semilla de alta calidad de una amplia gama de variedades. Entonces, en el momento de la compra, el agricultor no puede evaluar en forma confiable la calidad ni la identidad de las semillas, entonces tiene que tener este respaldo legal. Y cuando el vendedor ya tiene obligaciones para otorgar garantías de que la semilla es de calidad, entonces va a tener como que parámetros para poder cumplir ello, ¿no?
Y también es importante el marco legal para establecer los procedimientos, como ya les mencionaba, en la certificación o las acreditaciones o autorizaciones también, que tienen que ver con mecanismos de protección y de promoción para las empresas que producen, comercializan y para los que utilizan la semilla. Además, se busca mejorar la calidad y la confiabilidad de las semillas en el mercado y proteger al agricultor ante el riesgo de adquirir semillas de baja calidad. Veamos muy rápidamente el impacto del uso de semillas de calidad. Veamos este impacto en cuanto a seguridad alimentaria, inclusión social, desarrollo sostenible y competitividad. Si hablamos de seguridad alimentaria, tenemos que tener en cuenta que es los cultivares que se generen para poder abastecer una semilla de calidad llevan un proceso muy largo de investigación, ¿no? Y esto lo que busca es asegurar una sostenibilidad en los sistemas de producción agrícola y por lo tanto de la seguridad alimentaria, ¿no? Por eso es que la semilla de calidad, que tiene envases y etiquetas y todo debidamente cerrado, en donde no, vamos a obtener una producción agrícola deseada, ¿no? Y a los alimentos disponibles para tenerlos en nuestras mesas, se puede y se debe asegurar con el punto de partida que es este insumo estratégico, que es la semilla. En cuanto a inclusión social, que es el proceso que asegura que las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y tengan los recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven, así es como se define la inclusión social. Entonces, la entrega de semillas con estos programas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es la campaña de siembra de pastos forrajes 2020-2021, en donde, fíjense, cerca de 4.000 familias rurales mejorarán productividad ganadera, ¿no? Entonces, esta es una acción de agrorural, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no hablar de que todas las familias tengan acceso a semilla de calidad? No necesariamente que sean entregadas, sino que estén ahí disponibles para que puedan adquirirlas también a precios accesibles, ¿sí? En cuanto al cambio climático, ¿no? Podemos ver, pues, que todo lo que estamos muy expuestos, Apurímac, que está muy expuesto a desastres naturales, ¿no? Las heladas, también hay problemas de sequías y también hay deforestación. Entonces, para poder atender este tipo de problemas, las semillas son críticas, ¿no? Porque enfrentan tanto el desafío de la inseguridad alimentaria como el cambio climático. Acá vemos un programa que es el Sacha Tarpuy, en donde lo que se promueve es la siembra de árboles, ¿no? Para enfrentar los problemas de cambio climático en esta región, ¿no? Esto es en Apurímac y esto es para que haya cobertura arbórea que les permita, pues, detener la degradación y la pérdida de los suelos, que es muy importante. En cuanto al desarrollo rural sostenible, y podemos mencionar que el desarrollo rural es un proceso de cambio social y de crecimiento económico sostenible para un progreso permanente de la comunidad rural. Lo que se busca es mejorar la calidad de vida de las sociedades y preservar el medio ambiente. Por eso es que es sostenible. Entonces, ¿qué mejor que contar con semilla de alta calidad para que haya rentabilidad, para que se optimicen los recursos, que con un producto que se cosecha de calidad haya un buen acceso a los mercados, por lo tanto, mayores ingresos, y mayores ingresos no porque haya más volumen, sino porque hay calidad, ¿no? Calidad del producto final, que es muy importante. En cuanto a competitividad, ¿no? Esto tiene que ver con igual con niveles de ingresos, con bienestar,
con capacidad para alcanzar aumentos en la productividad que se mantenga en el tiempo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Todo está muy relacionado, ¿no? Y acá quise mostrarles, ¿no?, un tema muy importante. Por ejemplo, aquí esta noticia indica que hubo un incremento de rendimientos en Quihuicha con tecnología de manejo productivo, ¿no? Entonces, en este caso, se habla de una Quihuicha, la Quihuicha Centenario, desarrollada por el INIA, en donde estos agricultores lograron, y acá lo traía, dice, los productores cultivaban Quihuicha variedad Oscar Blanco, mientras que algunos escasamente la variedad Centenario. Con la implementación del proyecto, la variedad Centenario se adaptó mejor en cuanto a vigor de planta, altura de panoja, tamaño de grano y rendimiento respecto a la otra variedad. Y con ello, estos agricultores lograron incrementar de 1.500 a 2.350 kilos por hectárea. Fíjense, solamente con utilizar una variedad que les aseguraba una buena adaptación y mejores rendimientos. Bien, ahora enfoquémonos un poco en los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, identificamos algunos que están vinculados al tema de la semilla como insumo estratégico, ¿no? Son estos 8 ODS, como se les denomina, y veamos esto, cómo es que lo vinculamos, perdón. Por ejemplo, fin de la pobreza, definitivamente, pues, una semilla de calidad puede impulsar el crecimiento económico de las poblaciones reduciendo la pobreza, ¿no? Sabemos que más o menos el 80% de los agricultores son de agricultura familiar, están principalmente ubicados en regiones andinas, trabajan de forma tradicional o de subsistencia, o muchos de ellos son agricultores de subsistencia, ¿no? Y es importante que ellos accedan a buena semilla para incrementar su productividad. Vemos acá un cuadro en donde, de acuerdo a unas entrevistas, se logró establecer una diferenciación entre el uso de semilla certificada, ¿no?, que es la barra anaranjada, versus la semilla propia, en donde los rendimientos se incrementaron notablemente, ¿no? Cuando se utilizó tecnología media a alta, se incrementó en 100%, y cuando se utilizó tecnología baja, se incrementó 150%. Con esto, es importante también, porque es algo que escuchamos frecuentemente, no, pero si incrementamos mucha producción de papa, el precio se cae. ¿Por qué no lo vemos de la otra manera, ¿no? Primero, aparte del tema de la calidad del producto final, es verlo de que no necesitamos las áreas en donde estamos produciendo, sino podemos reducir las áreas para diversificar con otros productos, ¿no? Entonces, esta es una manera de optimizar también los recursos. En cuanto a la salud y el bienestar, que es el ODS-3, podemos mencionar que la semilla permite mejorar la nutrición, ya que hace disponible frutas y verduras de una forma, sobre todo hortalizas, de una forma muy, muy inmediata, ¿no? Se conoce que Agrorural trabaja mucho en las zonas altoandinas, implementando fitotoldos para que los agricultores puedan producir hortalizas y de esa manera mejorar su dieta, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto nos va a permitir tener una mejor nutrición y también tener disponible estas hortalizas para la venta en los mercados. En cuanto al ODS-8, trabajo decente y crecimiento económico, desarrollar sistemas locales, sistemas regionales de semillas, se va generando
digamos, nuevas actividades, estos sistemas pueden empezar muy pequeños, pero pueden desarrollarse en industrias de semillas, ¿no? E incrementar la demanda de mano de obra al impulsar esta productividad agrícola, o incrementar también el establecimiento de plantas de acondicionamiento de muy artesanales a poco que puedan ser más, más equipadas, más sofisticadas. También queremos vincular el tema de semillas a la vida de ecosistemas terrestres, ya que promueve acuerdos de acceso y distribución de beneficios derivados de usos de recursos genéticos. Sabemos que los que son los conservacionistas o los llamados guardianes de las semillas los que han hecho que los productos o los recursos genéticos, los que hacen que los recursos genéticos continúen ahí disponibles para todos nosotros, ¿no? Sobre todo para nuestra alimentación. Y ellos merecen, estos guardianes merecen una retribución por el mantenimiento tradicional de estas variedades, ¿no? Y ya habló la ingeniera Susana sobre los tratados que existen para ello. Aquí es importante mencionar que hubo el Ministerio de Ambiente, me parece, entregó semillas, ¿no? Para recuperar las variedades de papa que están en riesgo de desaparecer. Y esto es una actividad que también la realiza permanentemente el INIA en todas las zonas en donde existen estas, esta conservación de productos vegetales nativos, ¿no? Por último, las alianzas para los objetivos, ¿no? La seguridad alimentaria, las semillas, tiene toda esta cadena de semillas o el Sistema Nacional de Semillas, en donde hay una serie de entidades privadas, públicas, y en donde es importante mencionar que el Sistema Nacional de Semillas es parte de estas, de estas articulaciones, y que el CETRIA Apurímac, ¿no?, que es el que nos convoca para esta charla, tiene también una participación muy importante para que todo este sistema, ¿no?, el sistema, gran sistema de innovación, pero en donde participa el Sistema Nacional de Semillas, se desarrolle en pro de la agricultura. Finalmente, una diapositiva con los últimos valores del 2020, creo que no le puse el título, pero de la producción, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, ¿no?, las estadísticas de los rendimientos de los principales cultivos en Apurímac, en donde es interesante ver que en muchos de ellos Apurímac tiene muy, muy buen comportamiento versus el promedio nacional, ¿no? Pero siempre es importante darle énfasis a que el uso de semilla de calidad puede hacer que el promedio sea mucho más alto y que la calidad de los productos que llegan a los mercados o a la industria sea mucho mejor. Ay, sí, sí había este título. Bien, con esto les agradezco mucho su atención y queremos con Susana invitarlos a visitar nuestras redes, ¿no? Asesoras en Semillas es como nos hemos denominado, y estamos atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias. Dejo de compartir. A usted muchísimas gracias, ingeniera, de la exposición magistral de ambas expositoras. Agradecemos al público en general por su participación. Tenemos una pregunta, ingeniera. Si bien es cierto, el INIA es ente rector normativo y regulador también que viene impulsando producción de semilla genética y a partir de semilla básica o registrada, como le podemos llamarlo, los productores lo tienen en sus manos. En algunos casos ha habido una incidencia de cambio de semillas, en este caso de acuerdo a la normativa, ¿cuál es la sanción correcta? Nos pregunta uno de los asistentes, y si yo me compro la semilla, ¿cuántos días de plazo tengo para poder reclamar la semilla que me han vendido
por alguna razón adulterado, en este caso de parte del productor semillerista, ¿no? Sí, gracias por la, por el interés y la pregunta. En cuanto a la primera parte, en donde indican que cuáles son las sanciones, entiendo, ¿no? Eso es lo que entiendo. ¿Cuáles son las sanciones para una semilla de mala calidad? Bueno, esto va a depender, ¿no? Hay una serie de detalles que las infracciones que están contenidas en el reglamento general, que los invito a revisarlo, lo pueden encontrar en la web, ¿no? En la web de la Autoridad de Semillas, que ahora ya no es el INEA, sino ahora es el SENASA. Va a depender si es que se ha comercializado una semilla con un nombre que no ha sido, o sea, primero que nada, un comerciante que no haya declarado su actividad. Segundo, que no tenga etiquetas o que tenga información falsa. Todo ello tiene diferentes multas y sanciones porque son diferentes infracciones, ¿no? Entonces, yo invito a la persona que hace esta pregunta a que revise el reglamento general de la Ley General de Semillas, ¿no? Porque son muchos detalles que hay que deberían de cumplir, pero lo que sí es importante mencionar que los reclamos se tienen que hacer ante la Autoridad en Semillas formalmente, ¿no? A través de una carta, y como ya mencionábamos, que tenga el comprobante de pago con el que ha comprado la semilla, recomendamos que tenga las etiquetas, ¿no? Y que conserve los envases. Había otra pregunta que era sobre un engaño, ¿no? O sea, cuando hay fraude o venden, digamos, una semilla diciendo que es una cosa o una variedad versus otra semilla que realmente lo que están vendiendo no es semilla seguro, sino es grano. Un grano que lo han comprado en el mercado. Es muy fácil. Por eso es que mencionábamos que tiene que haber reglas y normas y ¿cómo se llama? Una reglamentación de semillas, ¿no? Igual, hay diferentes tipos de sanciones hay también unas indicaciones que las mencioné sobre el tiempo que tiene para hacer los reclamos, ¿no? Lamentablemente hay algunas restricciones al respecto. Por ejemplo, el artículo 60 del Reglamento General indica que si se quiere hacer un reclamo por germinación, la persona tiene 15 días hábiles después de que compró las semillas o que recibió las semillas. Si se quiere hacer un reclamo de pureza física, esto tiene que ser antes de que lo siembre, ¿no? Si se tiene que, si, y así sucesivamente hay diferentes momentos, es el artículo 60 del Reglamento General de la Ley General de Semillas. Esa sería mi respuesta, y en todo caso, si quiere algún detalle más, podemos continuar, ¿no? No hay más preguntas, ingeniera. Muchísimas gracias a su persona, igual a la ingeniera Susana. Igual agradezco mucho a la ingeniera Adela, quien nos ha apoyado en contactarme con su persona para este evento tan importante a favor de todos los productores semilleristas, no solamente de los semilleristas, sino todos los productores que vienen impulsando el desarrollo agrario en nuestro país y en nuestra región. Yo creo que ellos son las personas quienes contribuyen cada día en la retribución de la alimentación para las grandes ciudades que realmente necesitan de alimento. Usted ha manifestado el 80% de alimento vienen de los pequeños productores y eso es importante resaltarlo. Yo creo que nuestra institución, igual que usted que está comprometido, estamos llanos a contribuir a ese desarrollo agrario del país y de las regiones y de todos los productores quienes nos necesitan más que nunca ahora.
con mayor razón todavía en la segunda reforma agraria. Yo creo que el INEA va a jugar un rol muy importante en este contexto político de la segunda reforma agraria. Agradecemos a todos los participantes, quienes han estado siguiendo por redes sociales como Facebook, YouTube, y igualmente los que estamos en la sala, por este tiempo de estar con nosotros. Ingeniera, una vez más agradecemos a su persona. Muchísimas gracias. La Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria está muy agradecido con ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto a todos los participantes. Ingeniera, podemos... A ver, señores, muy buenos días. Ya pueden iniciar con su presentación. Buenos días, gracias a todos los presentes. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Instituto Nacional de Innovación Agraria nos complacemos en presentar un tema tan importante sobre alternativas tecnológicas para el manejo integrado de plagas insectiles de la quinoa, con énfasis en el uso de feromonas. Para lo cual vamos a tener la presencia del ingeniero José Luis Soto Mendizábal. El ingeniero José Soto es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Pecuarias de la Universidad Técnica
de Oruro, Bolivia. Tiene maestría en desarrollo rural por la Escuela Posgrado de la Universidad del Altiplano Puno y como experiencia ha participado en la implementación y conducción de proyectos de desarrollo del sector agrario en Perú, Bolivia y Argentina. Es coordinador del Subcomité Técnico de Normalización de Granos Andinos, Grupo de Trabajo Quinoa Quivicha. Igualmente ha asesorado tesis a nivel de pre y posgrado. Es consultor internacional como sistematizador de experiencias, información e investigación en cultivos andinos. Forma parte del Consejo Regional de Granos Andinos, Coregra en Arequipa, Consejo Regional de Productores Organizados, Corepo Puno, la Mesa Técnica de Trabajo de Granos Andinos en Puno, Cusco. El ingeniero José Luis Soto Mendizábal gustosamente va a compartir sus experiencias que tiene en este grano andino tan importante, gracias a una coordinación que se ha tenido a través de la Estación Experimental Agraria Canán de Linía. Ingeniero Soto, adelante con su exposición. Ingeniero Villantoy, estimados amigos presentes en este curso virtual, en esta charla virtual, tengan todos ustedes muy buenos días. En principio, agradecer la invitación y las coordinaciones realizadas con la Estación Experimental Agraria Canán de Linía de la región Ayacucho para poder desarrollar este evento donde el propósito es compartir un poco las experiencias en relación a esta nueva alternativa tecnológica para el cultivo de la quinoa, porque feromonas vienen de hace muchos años. En tal sentido, me voy a permitir, en el tiempo que me han concedido, poder compartirles esa experiencia desarrollada en estos años. Hay un problema. Aquí. Ahora sí. Un poco a manera de introducción. Todas las plagas por lo general son factores limitantes en la producción de los cultivos. Y en este caso tenemos el cultivo o un grano andino que estos últimos años, a partir del Año Internacional de la Quinoa, ha ido expandiéndose por muchas zonas y regiones e inclusive en otros continentes. En la actualidad, si bien se tienen algunas alternativas para el control de plagas, pero algunas no son muy eficientes en este control para la producción orgánica, ecológica, biológica. Consideremos estos tres términos como sinónimos en virtud de que están previstos en la normativa nacional, tanto internacional. No existe una producción orgánica, otra producción ecológica, otra biológica, otra natural. Para la normativa nacional e internacional, orgánico, ecológico, biológico son sinónimos. Por otra parte, podemos mencionar que si bien existen investigaciones para las estrategias de control de plagas, estas son muy poco difundidas. Entonces, tenemos una gran problemática en ese sentido. Por lo tanto, uno de los propósitos es dar a conocer algunas estrategias para el control de plagas. Realizando una revisión bibliográfica disponible, vemos que las pérdidas por plagas y enfermedades en el cultivo de la quinoa pueden ir desde el 20 hasta el 60% de los primeros reportes encontrados. Tenemos que Ortiz y Sanabria en 1979 mencionan que las pérdidas por plagas y enfermedades en la quinoa oscilan entre 20 a 35%. Otro autor, podemos mencionar Mujica y otros autores, en 2001 hicieron un reporte que las pérdidas pueden oscilar entre 30 y 50%. Rasmussen y otros autores, el 2013, asimismo Delgado, el 2019,
ya manifiestan que las pérdidas son mayores al 50%. Y un último de los reportes, que seguramente existen otros más en estos últimos años, después del 2014, Quispe y otros autores bolivianos mencionan que las pérdidas oscilan hasta el 60% en las áreas evaluadas. Estas pérdidas básicamente son en rendimiento en grano, tanto en calidad como en cantidad. Pero una de las cosas que debemos tener en claro, ¿qué es una plaga? Hay muchas definiciones de la FAO, pero tomé esta de Jiménez Edgardo del 2009, que menciona que plaga es toda aquella población de insectos que ataca a los cultivos establecidos por el ser humano y cuyo nivel de población sube hasta producir una reducción, anulación del rendimiento del cultivo y pérdidas económicas. Una definición un poco más corta que por la interacción con muchos profesionales en el campo hemos visto, pudiéramos decir que plaga es todo organismo vivo que hace daño y compite con el cultivo de interés, afectando principalmente la calidad comercial, los rendimientos y por consecuencia los ingresos económicos de los agricultores o productores que se dedican a este cultivo. También es interesante ver lo que viene a ser la definición de manejo integrado de plagas, ¿no? El manejo integrado de plagas es una estrategia que utiliza una gran variedad de métodos complementarios, culturales, mecánicos, ecológicos, biológicos, genéticos, legales, culturales, y como última opción debería ser el control químico. Pero este conjunto de prácticas o métodos de control deben ser económicamente justificados, que reduzcan al mínimo los riesgos para la salud, tanto del operador como del medio ambiente. En resumen, podemos decir que es una combinación de todos estos métodos y otros que existen con el fin de reducir las poblaciones de plagas. Sin embargo, igual que plaga, existen conceptos más explícitos y hay una corriente, hay una filosofía referente a todo lo que es el manejo integrado de plagas. Pero siguiendo con el tema, vayamos viendo qué alternativas tecnológicas se conoce para el control de plagas insectiles de la quima. Una alternativa es el uso de trampas luz, que muy poco estos últimos se viene practicando. Pero esta alternativa tecnológica permite detectar la época de aparición de los insectos adultos y la captura de una parte de estos insectos. Existen diferentes trampas luz, ¿no? Desde las velas, los mecheros, esas lámparas LED, las lámparas Primus, pero la gran desventaja de esto es de que el productor o el agricultor tiene que ir en horas de la noche y las instalar hasta el lugar donde está instalado el cultivo para poder capturar los adultos. Es una alternativa tecnológica que sí en algunas zonas sí se practican porque les permite conocer cuándo van a aparecer los adultos para hacer las capturas. Otra alternativa es el uso de trampas cromáticas, algunas trampas amarillas, ¿no? Esta alternativa permite capturar algunos tipos de insectos, como pulgones, mosca minadora, mosca blanca, trips, ácaros. Normalmente se ha visto en la instalación de cultivo de papa. En este tipo de trampas, normalmente no vamos a lograr ver la captura de plagas insectiles de la quinoa, como es el caso de conaconas o ticonas. Este uso de trampas de trampas de colores
no había sido solo amarillas, como normalmente conocemos, sino según las especies existen trampas de color verde, color rojo, color azul, trampas de color blanco, que cada una de estas captura determinados tipos de insectos. Las trampas de color son una tecnología para controlar plagas en base al comportamiento de los insectos de ser atraídos por los colores creyendo que son flores. Es una alternativa que se dispone. Una otra alternativa que tampoco es muy practicada, es solo en temas de investigación, en escuelas de campo, sí se realiza, pero el agricultor por lo general no lo desarrolla, es el muestreo continuo de larvas que se debe hacer mediante el sacudido tanto de las plantas como de las panojas en pequeños recipientes, ¿no? Se hace un pequeño golpeo a las panojas o a las plantas para ver qué tipos de insectos van a caer, qué tipos de larvas o insectos que están presentes y que están atacando. Esta alternativa permite conocer el momento de realizar algún tipo de control de acuerdo al nivel de daño económico. Una práctica que sí, una alternativa tecnológica que sí ha sido muy difundida, muy aplicada, hasta cierto punto adoptada, llamemos así, es el fumigado de plantas. Bueno, antes decíamos, antes de la producción orgánica con insecticidas, ¿no? Pero ahora ya muchos se han cambiado, decimos bioinsumos. Pero este fumigado normalmente no se hace tomando en cuenta el umbral de daño económico y el nivel de daño económico. Existen preparaciones tradicionales que se hacen en base a extractos de rocoto, de ajo, cebolla y algunas plantas o arbustos que existen en cada una de las regiones que tienen acción repelente más que todo. Pero el gran problema en este tipo de alternativa de fumigado es el cuidado tanto del medio ambiente como del operario que viene realizando la aplicación. Por lo general no se aprecia que tengan la indumentaria respectiva de protección. Una nueva alternativa tecnológica para el control y manejo de plagas insectiles llega a ser el uso de cápsulas de feromonas sexuales para insectos en la quinoa y otros cultivos. Estas son las cápsulas, son unas pequeñas cápsulas de goma que están impregnadas con la feromona que producen los insectos adultos, una muestra de un ticona, y aquí vemos de un conacona. Estas cápsulas se utilizan para capturar polillas adultas de ticonas y conaconas. No capturan las larvas, los gusanos. Lo que capturan estos son las polillas adultas. Veamos más adelante cómo es. En el cultivo de la quinoa existen plagas y enfermedades en todo el periodo vegetativo, pero tenemos plagas claves de importancia económica, como el complejo polilla, con dos especies identificadas en nuestro país, que es Eurisaca melanocampta y la Eurisaca quinoae. Esta es como la plaga que mayor importancia económica por los daños visibles que realizan son apreciadas por los productores. Pero también tenemos el complejo noctuidio. Si nosotros revisamos la bibliografía, pues siempre ha existido que las ticonas atacan al cultivo y son dos plagas de importancia económica, pero también tenemos plagas ocasionales que alguna vez, dependiendo del clima, del tiempo, se presentan escarabajos negros, pulguilla saltona, pulguillas, pulgón, cigarritas, trips, pero además tenemos enfermedades. En el altiplano lo más común es el mildium, pero en otras zonas de producción, recordemos que
se siembra en más de 12 regiones el cultivo de la quinoa, existen estas enfermedades. Pero en esta oportunidad lo que nos trae esta charla virtual es para ver el uso de feromonas para estas dos plagas de importancia económica. Avancemos. Podemos decir que en toda la zona andina, desde Colombia hasta el sur de Chile, y especialmente en el altiplano peruano-boliviano y los valles interandinos, las principales plagas insectiles en la quinoa son dos: del complejo noctuidio, las ticonas, y las del complejo polilla de la quinoa o las conaconas. Ojo, estas polillas adultas no hacen daño directo al cultivo, lo que hacen daño son sus larvas o gusanos. Aquí una lámina donde nos muestra la presencia del complejo ticonas o ticutis en Sudamérica para dos especies, Helicoverpa quinoae y Agrotis ipsilum. Agrotis y Helicoverpa, bueno, tenemos las zonas de producción, todo lo que es lo que está pintado de verde, valles interandinos, lo que está en amarillo, la zona de nivel del mar y la parte verde, el altiplano, y aquí un poco guindo la zona intersalar en Bolivia. Pero tenemos la presencia de Agrotis ipsilum en Bolivia, en Perú, y el Agrotis Helicoverpa quinoae en Bolivia, Perú, básicamente. Pero a ver, veamos qué es lo que pasa con el complejo de polilla de la quinoa o conacona en Sudamérica. Eurisaca quinoae está desde Ecuador hasta el sur de Chile. Eurisaca quinoae está básicamente en la zona de Perú y de Bolivia, en toda la parte del intersalar. Vayamos un poco más a detalle de este complejo noctuyo. Como habíamos dicho, estos adultos, estas polillas, no hacen daño directo al cultivo, y estas mariposas nocturnas tienen nombres comunes del adulto, diferentes nombres comunes que se ha recopilado en base a información, en base a talleres, reuniones, capacitación con agricultores, que dependiendo de la zona los llaman Rafaelitos, Belaguañuchi, Padrecitos, Almapepi, Joco, Aicha Aicha, Taparaco, Palomilla, mariposas nocturnas. Estas especies en estado larval o de gusanos son especies noctuidias que atacan en la noche. Normalmente, según la bibliografía revisada, dicen que a partir de las 6 de la noche hasta las 8, 8:30 de la noche. Y son consideradas plagas polífagas, plagas cosmopolitas. Cosmopolitas porque están en diferentes ámbitos, en diferentes zonas, y no solo zonas a nivel de producción de este grano andino, sino inclusive en otros continentes. Polífagas porque están presentes o hacen daño a diferentes cultivos: quinoa, cañihua, papa, haba, maíz, alfalfa, entre otros. Existen de diferentes coloraciones. En Bolivia, el 2014, del 2004, 6, 4, hicieron un estudio donde determinaron en principales zonas de producción que existían alrededor de 24 morfotipos de conaconas o noctuidios, ¿no? Pero de los cuales entre 2 y 3 son las que están con mayor frecuencia en el cultivo de la quinoa en las zonas de producción: Agrotis ipsilum, Helicoverpa quinoae y Agrotis media. Ojo, estos gusanos o larvas son los que sí hacen daño. Como habíamos dicho, estos adultos no hacen daño, pero estas larvas son las que hacen daño al cultivo. Este complejo noctuidio, tenemos el nombre científico, como te había dicho, es de las 3 especies que más están presentes: Agrotis ipsilum, Helicoverpa quinoae y Agrotis andina, especialmente en la región de Chile.
aquí la larva de una panoja de quinoa, sus pupas y el adulto. Pero al igual que los adultos tienen nombres locales, hemos podido recolectar algo de información que las larvas o gusanos tienen sus nombres también. Ticonas las llaman en la zona aymara, ticuchis en la zona quechua, gusano cortador por el daño que hacen cuando las plántulas están pequeñas, panojero, gusano de tierra, rosquilla, silvicuru, y en la zona de Arequipa, en algunas zonas de en Arequipa, la mancaballada, que es una de las. Estas larvas ocasionan una pérdida entre el 20 y 30% en el cultivo. ¿Cuáles son los daños que realizan? Las larvas causan múltiples daños, tanto en el follaje, en los tallos, en las panojas en formación y en el grano. Aquí podemos apreciar en estos cultivos, en el campo ustedes han podido verlo, que las larvas empiezan a comer los limbos, los bordes de las hojas. Algunos incrustan en el tallo, donde durante el día están presentes para luego salir en la noche y hacer daño a la panoja. Aquí lo que podemos apreciar es una larva haciendo daño a una panoja en formación. Normalmente estas dice que tienen un hábito de comer las florecillas en formación. Cuando la panoja entra en formación, en inicio de floración, es donde atacan estas larvas de ticonas. Bien, aquí una larva de ticona alimentándose de los granos en formación de grano lechoso amazoso. Veamos la otra plaga del complejo polilla de la quinoa. Nuevamente, repetimos, estos adultos no hacen daño al cultivo. Tienen nombres locales, el nombre común que lo conocemos, polilla de la quinoa, algunos dicen tuta, pilpintu o palometa. De igual manera, se tiene más de 3 especies identificadas, pero las que se ha identificado con género y especie es Eurisaca quinoae, Eurisaca melanocampa y Eurisaca media entre Argentina y Chile. De igual manera, una larva, la pupa y el adulto, de manera de ilustración. Este complejo polilla de la quinoa, los nombres locales de estas larvas que ocasionan pérdidas entre el 50 a 60%, tienen diferentes denominaciones por zonas de producción. Jona en la zona aymara, por el sentido de que jonar en aymara es como moler, y cuando estas larvas comen el grano, al pie de la planta encontramos como que se hubiese dispersado o echado harina molida, ¿no? Jacocuru en quechua, gusano moledor, por la característica de moler, partir, triturar el grano. Algunos dicen gusano pegador de hojas, que vamos a ver en las siguientes diapositivas. En esta diapositiva observamos larvas causando múltiples daños en hojas, madurez fisiológica y madurez comercial. Aquí vemos una larva de conacona que en los primeros estadios raspan, minan, abren unas canaletas en las hojas, perjudicando en que exista una buena fotosíntesis. Recordemos que el proceso fotosintético es el que nos permite un desarrollo normal de la planta, de cualquier cultivo, ¿no? Las larvas en las hojas minan y raspan en el primer y segundo estadio, también en la formación de panojas. Recordemos que estas larvas pasan hasta 5 estadios. Veamos el siguiente. En esta diapositiva observamos larvas en panojas en formación, granos masosos, cuarto, quinto estadio. En este estadio parten y muelen el grano. Aquí podemos ver una panoja que ha sido sacudida, donde los granos ya están maduros, pero hubo una infestación fuerte de esta plaga, donde podemos ver granos, pero también al mismo tiempo la cantidad de
larvas que han sido caídas. Ahora les muestro una gráfica un poco para ver qué número de larvas por planta puede causar una pérdida en la producción. Apaza y Delgado, el 2005, mencionan que el ataque de esta plaga, refiriéndose a la polilla de la quinoa, se intensifica en periodos de escasez de precipitaciones y temperaturas altas propias del veranil. O sea, las polillas de la quinoa y también de las ticonas aparecen más cuando tenemos veranillos. Hay poca lluvia y hay buena temperatura. Hicieron una gráfica en base a la información que ellos han trabajado y dice cuando estamos hasta 8 larvas por planta, todavía está en un umbral económico manejable. Aunque en 1994, si mal no recuerdo, Blanco, que hizo una tesis para ver el nivel de daño económico, él decía de 4 a 6 larvas es hasta donde se puede aceptar o se puede manejar. Pero según esta gráfica vemos que, por ejemplo, si encontramos 40 larvas por planta, tendremos una pérdida más o menos del 70%. Si tenemos 80 larvas por planta, más del 80% de pérdida en la producción en porcentaje. Y si existe en el conteo, en el muestreo que hagamos, 120 larvas por planta, podemos perder o perdemos el 100% de la producción. Es una lámina ilustrativa cómo se puede perder toda la producción por el ataque de esta plaga, de acuerdo al número de larvas por planta. Una imagen que siempre la utilizo un poco para inducir a lo que es las feromonas. En esta gráfica vemos una jauría de perros donde están mayoría de machos, es una perrita hembra. El olor que producen las hembras adultas cuando están en celo atraen a todos estos machos. O sea, según la investigación, los investigadores, dice los olores que exudan, que botan, que expiran las hembras adultas son para atraer a los machos de su especie. Entonces, veamos el uso de las cápsulas de la feromona sexual para el control de plagas insectiles en la quinoa, ya entrando en el tema. Primero, como habíamos dicho, son estos cortitos de jebe, la feromona, son producidas por Ferovan de Holanda, de la Universidad de Wageningen. ¿Y qué son las feromonas? Son secreciones glandulares que las hembras adultas producen y liberan. Es una especie de olor, tipo perfume, causando reacciones de atracción de los machos de su misma especie para reproducirse. O sea, el olor que botan, que liberan, que producen las hembras, han sido sintetizadas por investigadores científicos de Ferovan y han sido impregnadas en estas cápsulas. O sea, esto en la práctica simularía que es la hembra de la especie que queremos capturar. Entonces, los machos atraídos por ese olor son capturados, como vamos a ver a continuación. ¿Cómo funciona la feromona sexual? Las polillas hembras, como habíamos dicho, esta feromona, donde está impregnado, que es una simulación, las polillas hembras adultas, sea de ticonas, conaconas u otras especies, liberan sustancias químicas que solo son captadas por las polillas machos de la misma especie. O sea, son atraídos por el olor, ¿sí? Esta feromona bota un olor y los machos atraídos por ese olor, pensando que está una hembra en esta trampa, van y son atrapados en las diferentes trampas. Hay investigaciones de las que he tomado como referencia. Dice que los machos pueden ser atraídos inclusive estando de 2 a 4 kilómetros de distancia.
algunas investigaciones que hacen los centros que producen feromonas dicen inclusive de más, de mucho más distancia, ¿no? Esto lo hacen realmente con trampas luz en zonas donde hay un ataque de plaga considerable y colocan trampas luz a distancias determinadas y ven cómo son trasladados, cómo migran esos adultos. ¿Qué ocurre a nivel de campo en las parcelas de quinoa? Aquí tenemos una trampa con feromona, esa feromona bota el olor y los adultos machos de piconas o conaconas son atraídos en la trampa. Las polillas adultas caen en la trampa. Todas esas polillas, pensando que es una hembra que estén aquí en la feromona, van a caer y van a ser atrapadas. Existen diferentes tipos de trampas. Es una trampa sencilla, tipo bidón, para piconas, polilla de la quinoa, polilla de la papa, el cogollero del maíz. Son trampas de bidones de aceite, es descartables, donde se abren dos ventanitas con sus aleros, se coloca un poco de agua con detergente, se coloca la feromona, son atraídos por el olor y caen. En este recipiente donde debe existir suficiente agua con detergente, se sumergen las polillas por al haber roto la tensión superficial del agua. Una desventaja de este tipo de trampa es de que los productores, los agricultores, deben quincenal, cada semana, quincenal o cada 20 días, ir donde han instalado las trampas con algo de agua y detergente para poder nuevamente suministrar el líquido, en virtud a que tenemos en el altiplano y los valles interandinos fuerte radiación y existe una evapotranspiración. Por lo tanto, si queremos que se mantenga activa la trampa, tenemos que ir colocando permanentemente agua, cambiando y también eliminando los adultos que han caído. Pero, producto de investigación con algunos tesistas, se ha diseñado algunas trampas, ¿no? Esta trampa tipo embudo con la cápsula de feromona, ustedes observen la cápsula de feromona, es un embudo de aceite, que se vende para el tema de combustibles, tiene un interceptor de vuelo, el colocado de la trampa de feromona, un platillo, una tapa de un plato de plástico para evitar que la feromona se deteriore por el sol y la lluvia. Tenemos una estaca, tenemos el envase contenedor, podemos colocar agua o no también en este tipo de trampa y agua con detergente. Está el embudo, tenemos ese tipo de trampa. Para el caso de las conaconas se ha diseñado otro tipo de trampa, ¿no? Un tipo embudo con cápsula de feromona. Aquí está la feromona colgada. Son trampas artesanales realizadas en base a material desechable, porque ellas que tiene también una estaca de soporte, un protector que llega a ser como la tapa, la apertura, unas aperturas en el plástico para que ingresen las polillas, el gancho de donde viene colgado la feromona, la cápsula de feromona y el recipiente. En este caso sí, hemos visto por experiencia que es necesario colocar agua con detergente, ¿no? Por las características que tiene la misma planta. Un poco de las experiencias y trabajo a nivel de campo. Este trabajo con feromonas, personalmente con algunos tesistas, hemos empezado a trabajar desde el 2011 en adelante. Algunos trabajos de intensificación del cultivo de la quinoa para ver el tema de plagas y el suelo, como desde el 2011 se veía la tendencia que la producción de quinoa en el Perú y otras regiones fuera de la zona andina
tenía una tendencia a crecer. Entonces, aquí con algunos tesistas y con productores de Copaín Cabana, el proyecto PINIA, con esta misma cooperativa, una asociación de productores en Moro, aquí en Salcedo y Nía, en Ilpinía, perdón, que ya empezaron a instalar las trampas con feromonas, con buenos resultados según versión de los mismos productores. Pero también hemos hecho instalaciones de trampas con los colegas de investigación del PINIA Puno, tanto en la estación experimental de Salcedo como en la estación experimental de Ilpa. Esto debe ser el año 2016, cuando se tenían las cápsulas de feromonas para Ticona. En Conacona recién estaba en el proceso de protoferomona. Recordemos que existen feromonas para diferentes cultivos industriales, para caña de azúcar, para algodón, para páprica, para tomate, para uva, y varios cultivos. Pero para el caso de la quinoa, podemos decir que a partir del 2014-15 recién se han ido produciendo cápsulas de feromonas, en principio para la plaga de las ticonas. Y del 2016-17 adelante, recién se han producido o se están produciendo por Ferobank las cápsulas para conaconas. Un trabajo también que hemos realizado con pruebas preliminares, tanto con empresas e investigadores del INIA en Ayacucho, hay una cooperativa Folitud, otra Frutos Delante, OLAM y otras empresas que vienen promoviendo, incentivando tanto la producción como la comercialización del producto quinoa, hemos venido instalando este tipo de trampas de feromonas. Otro trabajo con productores de la cooperativa Surandino Caminaca en Puno, el técnico del proyecto, con los directivos, con las muestras que ellos mismos han comprado, para hacer las capturas de, en este caso, de las polillas de ticonas adultos. Este es un trabajo realizado con algunos productores en la zona de Cabana. Vean la cantidad de adultos de polillas de la quinoa, de conacones. Curiosamente, no sé cómo han caído dos, tres, debe haber larvas, pero en estas trampas con la feromona lo que deben caer solo son adultos específicos de la especie. Últimamente hemos venido trabajando con varias organizaciones de productores, con los núcleos ejecutores Jacuña y del Foncodes, en Tamán, en Muñani, aquí con las trampas instaladas con la cooperativa Folitud en Ayacucho, el proyecto Cultivos Andinos en Belile, en Cusco, con productores haciendo las pruebas, la instalación de ambas especies. Un poco de algunos resultados que quiero mostrarles. Son más trabajos, no tienen, llamemos así, y ser honestos, un rigor científico, un diseño experimental, sus réplicas, el tema de tener un testigo. Son información en base a las capturas realizadas y lecturas realizadas por los productores en las zonas donde se instalan. Aquí tenemos unas 10 lecturas cada 15 días. Hemos tenido capturas de adultos de conacona. La primera quincena, 47 adultos. Ha ido subiendo paulatinamente. Y en el pico más alto, hasta 241 adultos. Si consideramos que la cúpula entre un adulto macho de una conacona y una ticona, producto de eso, la hembra puede ovipositar hasta 200 huevos en grupos de 20, 30, según los investigadores. 200 multipliquemos por 421 en el pico más alto. Y multipliquemos por la cantidad de adultos capturados, vamos a ver cuánto de
de larvas podíamos encontrar en ese cultivo. Con la feromona lo que se quiere es capturar los adultos para evitar, para cortar ese proceso biológico de la cúpula, del cruzamiento, la cúpula puesta de los huevos, y que de ahí emerjan las larvas. Entonces, la feromona ese es su objetivo. Aquí una gráfica de captura de adultos de ticonas, unas lecturas de 20, 30 días. En la primera captura teníamos como 140, en la segunda 110, 120, digamos, pero la captura más alta hasta 245, casi 250 adultos. Y también, como este es normal, tiene una curva de crecimiento y después bajan las plagas, y ese es el comportamiento, ¿no? Aquí la cantidad de adultos que se han capturado en estas lecturas, esto es en una trampa con detergente, y aquí solo agua colocaron, pero vean ustedes la cantidad de adultos que han podido caer. Ahora el tema y la pregunta clave sería o es, ¿funciona o no funciona esta alternativa tecnológica? Lo primero que debemos mencionar es que está aceptado para la producción orgánica nacional e internacional, según la normativa. Estas cápsulas de feromonas tienen su ficha técnica donde se indica el ingrediente activo. Cuando tenemos producción orgánica y al inspector le decimos hemos utilizado tal producto, lo primero que nos va a preguntar es cuál es el ingrediente activo, dónde está la ficha técnica. En consecuencia, este tipo de estas dos feromonas sexuales tienen su ficha técnica donde se indica el ingrediente activo, pero lo importante que está aceptado para la producción orgánica, como repito, nacional e internacional, que posteriormente lo vamos a ver. Segundo, es un método preventivo, como todo en la producción orgánica. No es curativo. Muchos o algunos productores, algunos técnicos inclusive que han hecho uso de estas feromonas, dicen, pero ingeniero, no ha caído ninguna larva, ningún gusano. Es que la feromona no va a capturar gusanos ni larvas. Eso ya es cuando el cultivo ya está atacado por la plaga. Y los gusanos o larvas son los que hacen daño. Lo que tenemos que utilizar es de forma preventiva. Captura de adultos. ¿Sí? Ojo, solo atrapa adultos, mariposas, polillas que atacan al cultivo de la quinoa. Esa sería la respuesta para esa pregunta clave, ¿no? Otros dirán, ¿y cuál es su eficiencia? ¿De qué depende su eficiencia? Para no ser muy optimistas, hemos colocado un 95% de eficiencia si se siguen las siguientes recomendaciones. ¿Cuándo debemos instalar? ¿Cuándo se deben instalar las feromonas? De preferencia al inicio de la siembra. Máximo a los 20 a 25 días después de la siembra. ¿Por qué? Porque como más adelante vamos a ver en una lámina, estas plagas tienen dos generaciones, ¿no? Entonces, lo ideal es colocar al inicio del cultivo, a la siembra, y como máximo a los 20, 25 días. Pero bueno, algunos no hacen caso de esta recomendación técnica, en virtud de que entendemos que en algunos proyectos no está contemplado el uso de feromonas, entonces tienen que hacer adecuaciones, ajustes para la adquisición de este producto. Y segundo, por temas administrativos, la solicitud o los requerimientos salen tarde, cuando ya el cultivo está en pie, cuando ya hay larvas y es un poco difícil controlar las plagas, ¿no? ¿Dónde debemos instalar? Se instala en las parcelas de quinoa, a los contornos. Se puede instalar en el mismo, al interior de la parcela de una hectárea. Asimismo,
se instala en lugares de cosecha y secado de panojas. Es importante colocar ahí porque ahí es donde las larvas empupan y de las pupas es de donde va a salir estos adultos. Entonces, instalamos en las parcelas, pero también en lugares donde hemos hecho la cosecha, la trilla, el secado de panojas. Ahora, ¿cuántas cápsulas debemos instalar? Se recomienda, se han hecho estudios para ver cuánto es lo óptimo, lo ideal. Se han hecho desde dos cápsulas por hectárea, 4, 6, 8, 10, 20. Lo recomendable es instalar de 4 a 6 cápsulas por hectárea para monitoreo. Y es algo manejable, algo económicamente aceptable, asequible para los productores, 4 a 6. Pero cuando son capturas masivas, por lo menos 20 cápsulas por hectárea. Esto normalmente en zonas, por ejemplo, en Arequipa hay algunos fundos que siembran 10, 20, 30, 40 hectáreas. Entonces ellos justifican su inversión, el costo, todo eso, de poder instalar 20 cápsulas por hectárea. Veamos lo que les había dicho. En todas las fases fenológicas del cultivo tenemos labores culturales y el control de plagas. ¿Cuándo instalar las trampas de feromonas? Aquí tenemos una lámina de donde se muestra las fases fenológicas del cultivo. En estas dos primeras, o sea, en la emergencia y dos hojas vedaderas, normalmente tenemos el ataque de plagas de aves. En 4 hojas a 6 hojas hacemos el desciervo y el raleo. El segundo desciervo y raleo, ¿por qué? En la ramificación. Aplicación de biol en el panojamiento y floración. Y el ataque de aves en grano lechoso, masoso o pastoso y madurez comercial. Las feromonas, como les había comentado, tienen dos generaciones. Una primera generación y una segunda generación. Esto antes del cultivo, esto será entre septiembre para la zona del altiplano, de la sierra, como llamamos, y los valles interandinos, aunque en los valles interandinos, en algunas zonas, como en el caso de Ayacucho, hacen dos siembras, ¿no? La siembra grande y la siembra pequeña. Entonces, es necesario instalar al inicio del cultivo. Inclusive, entre 15, 20 días, lo que habíamos dicho, para capturar estos adultos. ¿Sí? Aquí, cuando ya están en 4, 6 hojas verdaderas, es donde aparecen las larvas. En el caso de las piconas, aparece un 70% es el ataque, y para las conopons un 30%. Entonces, es ideal instalar las feromonas en este periodo, del inicio hasta 15, 20 días después de la siembra. Posteriormente, al tener dos generaciones, la segunda generación aparece cuando está en floración a grano lechoso, las ticonas, que normalmente empiezan a atacar las flores de las panojas, comen las flores. Entonces, pero es mínimo en comparación a la primera generación, ¿no? En esta época aparece un 30%, y lo que sí se incrementa es las conaconas. Si aquí era 30% en la primera generación, estas aparecen un 70%, donde hacen el mayor daño y donde es más valorado por los productores. Y normalmente en esta época es donde instalamos los ahuyentadores para aves. Un poco sobre el uso no adecuado de trampas y de las feromonas. Es necesario aclarar que hay pocas capturas de adultos si hay mucha lluvia. ¿Por qué? Porque las pupas no eclosionan. Los veranillos y sequías favorecen a más capturas. Si tenemos un veranillo, se ha ido las lluvias, tenemos unos 15, 20 días, ahí es donde las pupas van a eclosionar y van a salir los adultos para copular y poner los huevos. Pero si existe mucha lluvia, como la campaña anterior, por ejemplo, en algunas zonas de Puno,
había mucha lluvia y no había muchas capturas. Entonces, no es porque la feromona no sirve, no es porque no esté efectivo, sino por las condiciones climáticas. Inclusive hay otros factores que influyen en esto, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, si ustedes ven en esta lámina, la feromona casi está en contacto con el agua. Y si esta feromona se moja, pierde su efectividad, ¿sí? O tenemos unas trampas, pero que están de contra débiles. Aquí lo más probable es que el agua cada vez se va a caer, ¿sí? O si las feromonas las manoseamos, las hurgamos mucho, estamos oliendo. El humano no va a oler, no va a percibir ese olor que está impregnado. Solo van a percibir los machos de esa especie. También hay algunos que, por no poner un alambre para sujetar la feromona, agarran y lo envuelven con una cinta de embalaje. Entonces ahí estamos cortando de que el olor, ese tipo de perfume puede expandirse para capturar. Otro caso puede ser que si los embudos de las trampas son pequeños, en el caso de las trampas para ticonas, cae una polilla de ticona, lo tapa, las otras van a ser atraídas por la trampa, pero como no va a haber un lugar donde introducirse, tranquilamente van a volver a volar. Ya vamos acabando. Algo importante. Las feromonas que las he expuesto en esta oportunidad son específicas para estas plagas, tanto de conaconas como ticonas. De las especies Agroticipsilum, Helicoverpa quinoae y para Eurisaca quinoae. Otra cosa importante que es que estas feromonas aseguran la supervivencia de insectos benéficos, enemigos naturales de las plagas, como avispas, mariquitas, carábidos. En estas trampas, y por acción de la feromona, no deberían caer estos enemigos naturales o insectos benéficos de las plagas que tenemos en la quinoa, ¿no? Otra cosa importante, no son tóxicas para el productor, no es como un producto químico. Inclusive los productos naturales con que fumigamos, con rocoto, ajo, ajenjo y otros productos, de alguna manera pueden irritar a algunas personas la piel. Si es químico, tiene mayores consecuencias. Finalmente, son fáciles de instalar y manejar. Pueden instalar varones, mujeres, adultos, personas mayores. No es difícil la instalación de estas trampas. Lo que les decía, el uso o su uso de las feromonas está permitido en la producción orgánica. Tenemos el Reglamento Técnico para Productos Orgánicos, el Decreto Supremo 044-206 Agricultura. En uno de sus artículos menciona que está permitido el uso de atrayentes sexuales como cápsulas de feromonas. Los que van a exportar a Estados Unidos, la norma de producción nacional orgánico, la norma NOP, en la sección 205-601, de igual manera manifiesta que está permitido, que está aceptado el uso de este feromón. Quienes quieren exportar a la Unión Europea, de igual manera existe la normativa donde está aceptado el uso de estas cápsulas. La IFOAM, en sus normas para producción y procesamiento orgánico, en campo o en planta de procesamiento, de igual manera mencionan que se puede usar, que está permitido. Nutterland para Alemania, similar. En el caso de Bolivia, hay una norma boliviana, la 907, que está manejada por el INNORCA, aquí como tenemos el INACAL, en su anexo B, productos y técnicas permitidos para el control de plagas y enfermedades, también manifiesta. Finalmente, lo que tenemos que ver, ¿por qué se justifica usar feromonas? Primero, en la primera lámina habíamos visto que falta alternativas para el manejo orgánico de quinoa. Por lo general, las certificadoras nos observan que no puedes utilizar esto, que no puedes utilizar este otro producto, que por qué has utilizado, pero nunca nos dan alternativas, ¿qué producto puedo utilizar? ¿Sí? Entonces, la feromona, como han visto por las normativas, es una
alternativa para el manejo orgánico. Es una alternativa viable para el control de plagas insectiles. No es que no se puede utilizar. Existe, lamentablemente, en Perú y en la zona andina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, no existe una empresa que fabrique feromonas. Eso es, alguna vez he escuchado, fabrican en Bolivia, no sé en qué parte en Bolivia fabricarán. Los que fabrican y tienen autorización, todo eso, es Feroban de Holanda, ¿sí? Entonces hay que importar. Y lo más importante, que las feromonas es amigable con el medio ambiente, no es dañino para la salud humana. Además, como hemos visto, está permitido por la norma nacional, el Reglamento Técnico para la Producción Orgánica, las normas internacionales para la producción orgánica, la NOP, la UE, bueno, lo que no he encontrado es para la JAS, bueno, debe de estar, pero no he encontrado. Asimismo, ya complementariamente, existen feromonas para el cultivo de la papa, disponibles para las polillas de la papa, la Simistichema tangolia y la Torimea operculea. Esto hemos trabajado con estudiantes de tesis de grado de la Universidad Nacional del Altiplano en 2011-2012, con buenos resultados, pero también últimamente estamos viendo una de las feromonas es en Valle Sagrado, bueno, en Cusco, cerca a Cusco, donde tienen cultivos de maíz, pero tenemos una plaga que hace mucho daño, hasta el 60% de la producción, como es el cogollero del maíz, la Spodoptera frugiperda. Es de las mismas noctuides, pero en este caso y como en las otras, es necesario conocer el ciclo biológico, cuántos días permanece como huevo. Esta es la época donde hace más daño. En el caso de las conaconas, en 28-30 días hacen su festín en el cultivo, ¿no? Entonces, ¿cuánto bajan al suelo para empupar y de ahí en cuántos días salen los adultos para poder copular y nuevamente seguir este ciclo, poner huevos, crecer la larva, pupa, etc.? En resumen, lo que hemos visto es que estos gusanos, tanto de conacona como de ticona, son los que hacen daño al cultivo, a la planta. No hacen daño los adultos, pero las feromonas lo que hacen es capturar estos adultos para que no existan estas larvas o gusanos. Por eso decimos, si controlamos al adulto, tanto de la mariposa y de la polilla de la quinoa, vamos a controlar estas larvas o gusanos que hacen daño al cultivo. Con lo que yo hubiese acabado la presentación, ahí les pongo una última lámina para ver los que quieran contactos, cómo compro, dónde compro el producto, podemos facilitarles. Podemos brindarles asesoramiento y capacitación. Estamos trabajando en muchas zonas, en Puno, en Arequipa, en Cusco, en Ayacucho, con muchas empresas y cooperativas con quienes vamos a hacer algo de capacitación ya descentralizada. Cursos, taller, donde se pueda ver desde la instalación de la trampa, la fabricación de la trampa, que no es difícil, pero que son herramientas que nos permite mejorar este tipo de prácticas, ¿no? Quiero reconocer toda la gran parte de las imágenes, de la documentación, en base a investigaciones realizadas de varios colegas, también aquí del INIA, tanto en Puno como en Ayacucho, y muchas de las fotos e información desarrolladas por mi persona. Eso sería la presentación, ingeniero, si hubiera preguntas. Ingeniero, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, ingeniero, por favor. La primera sería, ingeniero, ¿cuánto tiempo es su eficacia o eficiencia, no sé cuál sería el término real, de las feromonas en campo después de su instalación? O sea, ¿cuánto tiempo duraría estas feromonas en campo para poder nosotros capturar a los adultos de la polilla de la quinoa? Ingeniero. Bueno,
según la especificación técnica de Ferovan, estas feromonas tienen un ciclo de vida de 6 meses, justo el periodo vegetativo del cultivo. Pero hemos tenido experiencias con algunos productores que lo han instalado los 6 meses, han retirado el cultivo, han cosechado, ellos lo han guardado en sus recipientes, las feromonas, y la siguiente campaña lo han vuelto a utilizar. No ha sido tan efectivo como la primera, pero sí ha seguido capturando adultos de las polillas, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que tienen un tiempo de vida de 6 meses. Gracias, señor. Otra pregunta, ingeniero, de Mogollón Herrera Trinidad. ¿Dónde se puede adquirir estas feromonas? ¿Cuál es el costo promedio? Ingeniero Soto, por favor. Ingeniero, está apagado su... Sí, ahora sí. Ingeniero, la pregunta es, Mogollón Herrera Trinidad, ¿dónde se puede adquirir estas feromonas? ¿Cuál es el costo promedio? Ya. Como les he presentado en la última lámina, las feromonas yo las comercializo, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema. Aquí tienen mis datos, correo electrónico, el WhatsApp, el celular, que se pueden dirigir directamente para poder... Otra pregunta, ingeniero, de los interesados. Nirvana Salas Medis, consulta. Si en mi predio que estoy utilizando... afecta... Ingeniero Abraham, no he escuchado la pregunta. No, sea, hay una interferencia. Hola. Hola. Kevin. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No he escuchado la última pregunta. Parece que ha habido interferencia con Ayacucho. A ver, un momentito, por favor. Hola.
Hola, Kevin. Ingeniero, disculpe, pero no están conectados en el Zoom para que puedan hablar. ¿Puede guiarse en el tema de las preguntas que están haciendo en las redes sociales? ¿Estás en línea? Sí, yo estoy en línea. Otra respuesta que da el señor. ¿Está en línea con las abejas? Explíquele. No he copiado la pregunta. No se ha escuchado. ¿Es dañino las feromonas para las abejas? Hay que responder eso. Ya. A ver, hay una pregunta sobre si las feromonas son dañinas para las abejas. Como les había mencionado en una de las láminas, aquí está. Aseguran las feromonas no son dañinas para las abejas, ¿ya? Más aún aseguran la supervivencia de estos insectos benéficos. Sabemos que las abejas, el día que se acaben las abejas, probablemente se acabe el mundo, porque ¿quién va a hacer la polinización? Entonces, en estas trampas de feromonas no deberían de caer, no caen abejas, no caen avispas, no caen mariquitas, no caen carábidos. Son enemigos naturales de las plagas que nos ayudan a combatir las plagas, pero son insectos benéficos, al igual que las abejas. No deberían de tener problemas, no existen problemas para que hagan daño a las abejas. Y asimismo, ni siquiera al mismo productor, ni siquiera a los animales. Entonces, es una alternativa tecnológica que cuida el medio ambiente, precautela los insectos benéficos, además de la flora y la fauna. Ni siquiera está en contacto con el producto que vamos a comercializar. Está en una trampa, está encapsulado, y simplemente es el olor, el aroma que expulsa para capturar, para atraer los adultos. Ingeniero, esas son todas las preguntas, ingeniero. Agradecerte sinceramente por su participación y estaremos en comunicación para cualquier otra consulta. Ingeniero, mil gracias nuevamente. Bueno, agradecerles a todos los que han podido participar de este evento. Lamentablemente me hubiese gustado que poder intercambiar más experiencias, pero nuevamente les coloco la lámina para poder ver quiénes pudieran estar interesados. Con confianza, internamente podemos ver para poderles absolver todas sus preguntas. Me escriben al correo o podemos conversar por WhatsApp o correo o por teléfono. Muy amable ingeniero Villantoy, amigos de Linia y todos los asistentes a este evento, ya será en otra oportunidad que podamos contactarnos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muy amable.